alcalde habla de este mercado con mucho orgullo. Claro, cuando uno lo escucha al alcalde se imagina que es una cosa enorme, ¿no? Al principio del programa estaba el lanzamiento de esta obra. Y bueno, uno pensaba que era una obra mucho más pequeña, más modesta. Viendo las dimensiones, escuchando el informe técnico y las características, es una obra enorme. Y por eso hoy estamos en condiciones de poner la piedra fundamental. Y por supuesto, agradecer también al Santo Patrono San José, porque sin que uno lo busque, ha permitido como una feliz coincidencia para los cosechanos que esta obra comience hoy día. Siempre voy soñando con San José, donde fue fundada la vieja Santa Cruz, con esos parajes que guardan los secretos de la trayectoria del gran capitán. Allá los recuerdos muy adormecidos bailan con las nietas del Cambacazupá. Allá los tambores también olvidados siguen sus ritmos de música y amor. Siempre voy soñando con San José, donde fue fundada la vieja Santa Cruz, con esos parajes que guardan los secretos de la trayectoria del gran capitán. Allá los recuerdos muy adormecidos bailan con las nietas del Cambacazupá. Allá los tambores también olvidados siguen su ritmo de música y amor. Ahí está la raza más pujante, así como era antes la América del Sur. Ahí están las flores más hermosas, porque se han regado con agua del sudor. Ahí está la tierra de Don Ñuflo, mostrándonos la gruta de su primer altar. Con las mismas trenzas y el vestido, y la misma gloria de su primer amor. Tiempo el concepto de supermercado ya queda chico. Este es un macro hipermercado, así que consideramos que es un lujo para todos. Mira qué hermoso va quedando San José. Hay muchos cambios en mi pueblo, ya lo ves. Parques infantiles y plazuelas donde enamorar, y un par de canchas iluminadas para jugar. San José, hermoso pueblo querido, es un lugar prometedor que muestra al mundo con alegría su esplendor. Esta es la cuna del buen cruceño que vive y canta.